Sí, la verdad es así como estás diciendo. Y bueno, comenzó hace aproximadamente 3 meses a raíz de un acuerdo, un convenio establecido entre el intendente Gustavo Martínez y también Agustín Alemán por parte de ANSES. Así que una vez que comenzó, que estuvo el acuerdo, ya comenzamos directamente a trabajar en los centros comunitarios. Cabe recordar que Resistencia tiene 15 centros comunitarios. Y bueno, se hicieron en total este año, se recorrieron 8 CCMs con un muy buen recibimiento por parte de los vecinos. Y también, Leila, te quiero comentar a vos y a toda la audiencia que fue muy cuidado teniendo en cuenta este marco de pandemia en el cual estamos viviendo. Es decir, hubo un trabajo previo al día del operativo de ANSES. Por ejemplo, al día de hoy, que hoy puntualmente fue en el barrio Güiralde, se trabajaron 2 días antes directamente con el vecino, se acercaban los vecinos al centro comunitario, se los registraba, se le daba un turno para que el día de hoy venga en ese turno, en ese horario, y se le asesoraba sobre las distintas documentaciones que tiene que traer para el operativo, para que efectivamente los operarios de ANSES puedan realizar o evacuar todo tipo de consultas. Claro, y para no perder tiempo también y saber que uno va a hacer el trámite, tiene los papeles correspondientes, lo realiza y se va tranquilo a su casa sin generar también aglomeramientos. Ese es el punto, exactamente, esos dos puntos. Uno, solucionarle de forma inmediata. Y dos, el tema de evitar todo tipo de aglomeración. Y más teniendo en cuenta que recorrimos diferentes barrios, son barrios populosos. El día de hoy, como te dije, estuvimos en el barrio Ricardo Güiraldes. Y fíjate que se acercaron, no se acercaron, sino que se realizaron 150 trámites. O sea, ANSES realizó esos 150 trámites. Pero nosotros estos días anteriores estuvimos, hay un grupo de voluntarias, de asistentes ejecutivos del intendente Gustavo Martínez, que estuvieron justamente para evacuar todo tipo de consulta y el día de hoy justamente fue todo un éxito. Y es importante destacar esto, ¿no? De que van a continuar con estos operativos durante el próximo año, tengo entendido que para poder completar la cantidad de centros municipales. Así es, nos quedan 7 centros comunitarios que recorrer, así que estamos muy contentos porque se realizaron muchos, 8, te dije con anterioridad, fuimos a 8 centros comunitarios, bueno, y se resolvieron diferentes trámites de ahí, de los operarios de ANSES pudieron resolver el tema de asignación universal por hijo, por embarazo, salarios, el tema de alta de CUIL, cambio de banco y todo tipo de asesoramientos que todas las personas por ahí requerimos, bueno, los operarios de ANSES los daban. La verdad que terminamos el año el día de hoy muy contentos, muy felices porque fueron con éxito. Llegamos a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, ese era el punto, descentralizar. Y bueno, y por eso es que recorrimos los diferentes centros comunitarios con todos los protocolos y cuidados establecidos y los vecinos también una muy buena, pero muy buena recepción por parte de ellos. Así que objetivo cumplido este año y si Dios quiere, el año que viene nos quedan 7 centros comunitarios más que recorrer. Y bueno, y después veremos dónde más, porque la verdad que la idea es también recorrer diferentes lugares. Y de hecho nosotros, con relación a otras actividades que estamos realizando con el intendente Gustavo Martínez, la idea es esa, recorrer diferentes barrios de la ciudad, llegar a los vecinos y tratar de resolverle todos los inconvenientes o problemas, o llevarles una solución. Por ejemplo, con el tema de vacunación que hicimos este año y que lo seguimos haciendo para niñas, niños, adolescentes, adultos, el tema también de donación de sangre, que ya cerramos esa etapa, es decir, diferentes acciones, decisiones que vamos llevando a los diferentes barrios de nuestra ciudad. ¿Y los vecinos supieron aprovechar al 100% este tipo de operativos? Digo, desde que comenzaron a realizarlo, ¿se ha cumplido con el cupo diario de turnos? Mirá, la verdad que aumentamos, porque comenzamos solamente manejábamos 100 turnos,
Y bueno, y hablábamos, los invitábamos a las comisiones vecinales para que ellos comuniquen a los vecinos, y así fue, así nos fuimos manejando. Los vecinos se acercaban a los centros comunitarios estos días previos al operativo, como te dije. Y bueno, de 100 turnos que teníamos, que manejábamos, que nos daban ANSES, bueno, fueron aumentando ellos a 120 y el día de hoy 150 turnos. Que la verdad que estamos muy contentos y agradecidos también por este gran recibimiento en todos los barrios que fuimos, y el día de hoy fue, la verdad, que magnífico. Cerramos con 150 personas, se pudieron solucionar determinados trámites importantes que ellos requerían, así que estamos muy contentos. Perfecto.